Como si hubiera caído la bomba atómica en la isla de Maui, es todo desolación. Ya son 93 los muertos confirmados, pero hay 1000 desaparecidos. El centro histórico de Lahaina completamente destruido. Cuesta entender qué ha pasado. Pero la explicación viene por una conjunción de elementos. La fuerte sequía que ha afectado al archipiélago de Hawái en los últimos meses y los fuertes vientos procedentes del huracán Dora. Eso provocó que las llamas se extendieran a una velocidad de vértigo, lo que dificultó las labores de extinción. Y a eso se suman los más que aparentes fallos que el gobernador ya ha pedido que se investiguen, tanto la actuación de las autoridades locales como el por qué no se activaron las alarmas para las evacuaciones. La población todavía consternada, imposible pensar en el futuro. De momento, más de 1.400 personas permanecen en los 6 refugios temporales habilitados para atender a los afectados por la tragedia natural más grave que han vivido las islas estadounidenses del Pacífico en su historia y que puede empeorar porque aún hay varios focos activos.